Sos obeso y muchas veces muy conforme con lo que vos sabés que sabés hacer. Y andá a buscar ese trabajo con todo el positivismo, porque lo vas a lograr, aún estando con exceso de peso. Porque tu actitud va a reflejar en el otro cosas positivas. Y esa actitud va a demostrar al otro que vos sos la persona indicada. Pero con eso no te estoy diciendo que te quedes con esos kilos de más, porque estamos hablando de salud. Así que a cambiar esa mentalidad, a pensar en un cambio de conducta respecto a la alimentación y los hábitos alimentarios. Y tu vida va a cambiar, sin duda. Cuando deseas algo, permitite la esperanza de alcanzarlo. Un televidente consulta a través de la web y me pregunta, ¿por qué no hablas de la enfermedad fibromialgia? Yo la tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comer? Me parecía interesante este tema, porque en realidad esta enfermedad supone una intoxicación en todo el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, hormigueo en las manos. También hay dificultades para dormir, para descansar bien. Cuando se despiertan, hay dificultades en los huesos para levantarse. Rigidez en las mañanas. Dolores fuertes de cabeza. Menstruaciones muy dolorosas. Tienen problemas con respecto a la concentración, a la falta de memoria.
Con respecto a la alimentación, ¿qué tipo de alimentación? Variada. Y tener en cuenta el aporte de vitaminas, minerales y fibras que van a obtener a través de las frutas y las verduras, pero que sean alimentos orgánicos. ¿Por qué digo esto? Porque los productos químicos que se utilizan en las verduras y las frutas generalmente pueden disminuir el valor nutricional, es decir, las vitaminas, minerales. Por eso mismo, la recomendación es de los alimentos orgánicos. Hay que hacer por lo menos 4 comidas diarias. ¿Para qué? Para lograr que el metabolismo esté equilibrado, para que no existan cambios energéticos. Y va a haber un mejor metabolismo, es decir, que va a estar activado ese metabolismo. No consumir comidas de mala calidad ni rápidas. Tampoco azúcar, bebidas alcohólicas, café, medicamentos innecesarios. Muchos de estos alimentos y aditivos hacen que tengan subas y bajadas de energía y cambios en el metabolismo. Por lo tanto, no son recomendables. La alimentación con respecto a las carnes, hacer una selección correcta, alimentos ricos en omega 3, también, por ejemplo, carré de cerdo, que es grasa monoinsaturada, los pescados de mar, por ese omega 3 presente en ellos, sobre todo la caballa, el atún, el salmón. Otra cosa importante, dieta balanceada respecto a la cantidad de hidratos de carbono complejos que tienen que existir en un 50%. ¿Dónde están esos hidratos de carbono? Por ejemplo, la papa, la batata, el choclo, en el arroz, en el trigo burgol, en las pastas. Y la cocción tiene que ser al dente. ¿Para qué? Para que se digiera lentamente en tu organismo. Una alimentación con mucha variedad de colores respecto a los vegetales y las frutas. Y te van a proveer de minerales importantes. Uno de los minerales es el magnesio. ¿Y dónde está el magnesio? En los espárragos, en la espinaca, la lechuga, en la verdolaga. Otro mineral importante es el selenio, que eso ayuda a que disminuyan los dolores. En el ajo, en la calabaza, la cebolla, los cólex, la manzana y también el pepino. Otro mineral es el silicio, donde está en el perejil y en la ortiga. Es conveniente que hagas una sopa de ortiga y también en las nueces. Ten en cuenta que el plan nutricional debe ser personalizado, guiado por un especialista en nutrición. Tenés que ir a los controles médicos y tratar de manejar el estrés, que es tu peor enemigo.